Citla, ¿qué pasó? Ay, qué bueno que estás ahí. Sí, es que estaba a punto de meterme a bañar cuando me llegó tu mensaje diciendo que era una emergencia. Y ahora ya llego y te veo así, muy preocupada y que ya, que ahorita y... Pero bueno, Citlani, ¿me podrías decir cuál es la emergencia? Porque debo apurarme, si mi papá entra al baño se va a tardar media hora ahí. Ay, sí, perdón, Juanma, es que estoy muy nerviosa por el examen que viene de literatura. Yo también tengo eso en la mente. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué tan nerviosa? Tengo que memorizar todo el semestre. Es un montón de información. Debo aprenderme todo lo que pueda y rápido. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Cómo? Tal vez tú sepas alguna forma de mejorar la capacidad de aprender mucha información en poco tiempo. He visto que lo has logrado en otras ocasiones. ¿Estás insinuando que yo siempre me aprendo todo rápido porque dejo todo al último momento y por lo tanto he aprendido técnicas para aprender rápido? No, no, ¿cómo crees? Bueno, sí, algo así. Pues la verdad es que sí. Tengo algunos tips. Bien, sabía que podrías ayudarme. Y no solo a ti, sino a nuestros amigos y amigas del programa. Eso quiere decir que no solo será rápido. También curioso. ¿Estás listo para una nueva misión de... Los investigadores rápidos y curiosos? Juanma, ¿por qué estás en esas fachas? Pues es que hace calor. Muchas veces creemos que solo el hecho de practicar un deporte, disciplina, arte o cualquier tipo de actividad durante mucho tiempo nos puede volver expertos o mejores. Ajá. ¿Y no es así? ¿No? ¿No? No, pues claro que no. Obvio. Carambas, qué bárbaros. ¿Pero por qué no? ¿Es en serio tu pregunta? Pues claro que sí. ¿Has oído hablar de las horas vuelo? Bruce Lee decía que si le dedicas 10 años a una disciplina, en algún momento te volverás un maestro. ¿Y qué tiene que ver Bruce Lee con las horas vuelo? Pues que la repetición, hacer y hacer y hacer, o como veníamos hablando de las horas vuelo, volar y volar y volar, hace que te vuelvas un gran piloto. Pues sí y no. El hecho de esforzarse solo por el hecho de esforzarse puede significar una pérdida de recursos. Entiéndanse como recurso el gasto de tiempo, energía o hasta emoción. Por eso los especialistas denominan dos tipos de prácticas para desarrollar algún talento. ¡Claro! Ya sé a dónde vas. La práctica ingenua y con propósito. La práctica ingenua es esa donde hacemos por hacer, ya que tenemos entendido que debemos dedicarle tiempo a algo. Como cuando quise tocar la guitarra. ¿Pero cómo aprendiste? Aprendí a sentir las notas recorrer mi alma. Y esta canción es algo conocida. Espero que les guste. Se llama Lamento Boliviano. Me quieren agitar. Me incitan a gritar. El hecho de tomar la guitarra y tocar por tocar puede despertar interés y es bueno siempre tener una iniciativa. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Pero practicar con propósito es mucho mejor. En esta segunda modalidad de practicar con propósito descubrí muchas cosas. Porque en la práctica, con propósito, se tiene un objetivo claro que nos garantiza mejorar. Por eso es importante establecer metas, mantener concentración total, buscar la forma de encontrar un feedback de inmediato y salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo te iría si aplicas este conocimiento a aprender la guitarra? Pues la meta sería aprender a tocar la guitarra, con concentración y seriamente buscar disciplina, un lugar y horario adecuado para practicar. ¿Cómo podrías encontrar un feedback? Es decir, retroalimentación de lo que estás haciendo. Pues sería tocar en público. Eso podría ayudarme. O acercarme a alguien que toque la guitarra para que me diga si estoy haciendo bien los movimientos con la mano. ¿Y para salir de la zona de confort? Pues para mí sería buscar una canción de guitarra clásica. Eso le pondría sabor a lo que estoy haciendo. Mi música. Mi arte. Es normal sentir temor a las grandes metas que parecen inalcanzables, pero no debemos permitir que eso nos intimide, ¿cierto? Romper el miedo es la primera barrera para poder practicar. Aprender y conocer todo esto es un peldaño en nuestra escalera del rápido aprendizaje. Solo que aprender rápido por aprender rápido sin una meta clara que nos motive es como andar sin rumbo fijo buscando alguna dirección sin encontrarla. Te vas a perder.
Es cansado y en algún momento te vas a desesperar y optarás por quedarte donde estás. Ahora que ya somos conscientes de esto, ¿estás listo para que repasemos las estrategias del rápido aprendizaje? Yo amo aprender, y sobre todo cuando es rápido. Claro que sí. Bueno, pues vamos allá. Vamos por el primero de nuestros 5 tips. ¿Estás lista? Más que lista. Empecemos por algo sencillo. ¿Te gustan los podcasts? La verdadera pregunta es ¿a quién no? ¿Y las películas? Por supuesto, películas, documentales, series. Soy una persona muy visual. ¿Y leer? Básicamente es lo que más hago en mis ratos libres. Pues bien, eso tiene que ver con nuestro primer tip. Aprender lo mismo de formas diferentes. Achis, ¿cómo? Piénsalo así. Necesitas saber de literatura para aprobar tu examen. Pero puedes estudiar el mismo tema con diferentes recursos para que no te resulte cansado. ¿Cómo? Pues escuchando un podcast sobre literatura mientras lavas los trastes. Quizá descargar un documental sobre el tema que estudias. ¡Oh, sí! De hecho, me ayudó mucho leer una biografía que tenía sobre Julio Cortázar. Así no sentí tan pesado leer tanto sobre literatura, porque lo abordé de una forma distinta a la que habíamos visto en clase. Pues claro, lo mejor de este tip son las interconexiones que vas creando. Es como ir dejando pequeños pedacitos de conocimiento. Los pones por ahí en tu cerebro y poco a poco se van acercando uno a otro, casi por repetición. Si son sobre el mismo tema, en algún momento tienes la sensación de haberlo escuchado antes, desde otro enfoque u otro lugar. Ya entiendo. Esas referencias cruzadas suman datos. Significa que estamos aprendiendo y no solo memorizando. Sí. Recuerda que lo óptimo no es memorizar por memorizar. No castigues así a tu mente. Relájate. Busca otras formas de adquirir el conocimiento. Como echarle un ojito a mis apuntes. Justo vamos para allá. Porque, por supuesto, no se trata de cancelar otras formas de aprendizaje, sino de incorporar alternativas que nos resulten más ligeras. También funciona mucho explicar a alguien lo que has aprendido. Esto ya lo hemos mencionado antes, ser la o el maestro, porque el tener la responsabilidad de explicar a alguien el tema te obliga a tener una comprensión, si no perfecta, al menos sí óptima, para que le quede claro a quien se lo expliques. Como yo, que opté por explicarle el tema a este calcetín que me acabo de quitar. Juanma, ¿te acabas de quitar ese calcetín? Sí, pero ya no es solo un calcetín. Ahora es el señor Gregorio, un obrero que trabaja en las minas de Pelusa, cerca de la lavadora. Ah, sí. Pues quizás don Goyo debió tomarse un baño antes de venir, porque se ve bastante sucio y apestoso. Guácatelas. Vaya, parece que don Goyo acaba de ser despedido. Mejor vamos al siguiente punto. Hasta que dices algo sensato. Vamos al punto. Dicen que cada día es una nueva oportunidad. ¿Quién lo dice? No lo sé, lo leí en una galleta de la fortuna. Ah, sabrosas y llenas de sabiduría. En fin, en esta técnica hablaremos de un principio básico que hemos mencionado antes. Ir paso a pasito. ¿Cómo es eso? Estudiar un día a la vez. Ese método sí me gusta. Tener diferentes sesiones de estudio para abordar un tema es importante para no sobrecargarnos de información. Es como cuando quieres acabarte un pastel, tú solito no vas de golpe y te lo acabas. ¿No? Pues no. Te diriges discretamente al refrigerador y te lo vas acabando poco a poco para que no sientas culpa y termines aturdido de tanto manjar. Ese es muy buen ejemplo. Comer y consultar información, ambos son importantes, pero debemos hacerlo con medida. Por eso es ampliamente recomendado hacerlo por sesiones. Si intentas comerte el pastel de golpe, definitivamente no podrás. Lo mismo ocurre con un libro o un tema que estés trabajando. Lo más recomendable es que vayas con calma para digerirlo mejor. Citla, ¿ya sabes con qué tema vas a empezar? Pues te digo que estaba leyendo una biografía de Julio Cortázar. Bien, uno de los grandes autores latinoamericanos. Sí, de verdad me gustó. Me gustó mucho, pero ahora no sé cómo podría seguir avanzando en mi examen. Me voy a poner a estudiar todas las biografías que pueda. No, recuerda que debe hacerse con conciencia de causa. No se trata de llenarnos de información por llenarnos de información. ¿Qué procede entonces? Pues vayamos por puntos del temario. ¿Qué es lo que vendrá en el examen? Hay un apartado de autores latinoamericanos.
y qué dice el tema o cómo piden que lo abordes? Pues estaba pensando en chutarme todo lo que pueda de Latinoamérica. Aunque la intención es buena, quizá debamos desmenuzar más el tema para que resulte más sencillo. Ahora que lo dices, podría ir por épocas de literatura en Latinoamérica. Eso está mucho mejor. ¿Cómo crees que deberías iniciar? Así de bote pronto. Pienso que podría empezar con los autores barrocos como Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, podrías dedicar un día a estudiar parte de la vida de estos autores y su obra. Quizá familiarizarte con algunos de sus escritos. ¿Y después? No sé, ¿qué otra corriente latinoamericana podrías abarcar? Creo que... ¡el boom latinoamericano! ¡Excelente! Es una buena forma de distribuir el conocimiento. ¡Sí! Así siento que estoy avanzando, pero no me aturdo con tanta información. Es importante que en un día no solo te dediques a estudiar los temas de literatura, sino también repases temas de otras materias, como por ejemplo el examen de mate que viene en camino. Tienes razón. Si estudio un poquito de cada materia por día, sentiré que voy avanzando y puedo evitar sentirme agobiada. ¡Ese es el chiste! ¿Te late si pasamos al siguiente punto? Me late. Mientras, te paso mi temario y me ayudas a ver cómo puedo dividirlo. Órale. Pero toda esta ayuda vale por unos tacos en el futuro. O un pastel alias conocimiento de tres leches con merengue. Si evitas que truene el examen, puedes comer tantos tacos y pasteles como quieras. Ahora vamos a reforzar una clase. Estudiar con música clásica. No tan clásica. Entonces, la básica de las básicas. Tomar apuntes. ¿Tomar apuntes? Uf, eso es súper retro. Todavía se necesita de esas cosas vintage de madera. ¿Lápiz? Lápiz. Desde el nombre es gracioso. Claro que no. Yo prefiero mil veces escribir a mano que en laptop. De hecho, es mejor. ¿Cómo? Verás, estudios llevados a cabo por la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología comprueban la importancia de escribir a lápiz en vez de hacerlo en un teclado. ¿Cómo va a ser mejor escribir a lápiz? ¿Por qué dirías que es mejor escribir o tomar notas en computadora? Pues porque es más rápido, tienes todo a la mano, no cargas tantas cosas, e incluso las computadoras y tablets tienen el sistema en donde completan lo que escribes. ¿Cómo se llama? ¿Texto predictivo? ¡Ese! Te permite escribir lo que necesitas, lo hace más rápido. Ajá. ¿Pero te ha pasado que alguna vez el texto predictivo escribe algo que no estabas buscando y cambia el significado de una oración? Pues, supongo que sí. A todos nos ha pasado al menos una vez. Mejor dicho, varias veces. ¿Y qué opinarías que yo trate de adelantarme a lo que tú dices? ¿A qué te refieres con...? ¿Adelantarme? Sí, justo eso, que completes lo que estoy... A punto de decir. Digo, no me quejo, pero no siempre sabes lo que yo... Estabas a punto de decir. No iba a decir pensando. Ese es otro de los problemas con la velocidad con la que uno puede tomar apuntes. Con la computadora, la idea y la sintaxis pueden cambiar con la sugerencia de palabras distintas al significado original de lo que estabas buscando expresar. Sí, me ha llegado a pasar en ocasiones. Además, cuando escribimos a mano, procesamos mejor la información. ¿Por qué dices eso? El cerebro, al trabajar de forma mecánica con la escritura, prefiere sintetizar la información, por lo pesado o cansado que puede llegar a ser el escribir a mano. ¡Ah, claro! Entonces somos más selectivos con lo que escribimos. Ahí tienes la respuesta. Ya, tiene mucho más sentido. Porque justo iba a apelar a lo cansado que es escribir a mano. La neta es que sí es medio pesado. Por eso los apuntes deben de ser síntesis de información. Lo más importante. Eso mero. Es lo que siempre hacemos para trabajar en estos programas. Pensamos en eso, en lo más concreto, simple, compacto de la información, así, chiquito, chiquito. Sí, siempre estamos hablando de tener un resumen de la información, de lo más importante, y no está de más mencionarlo en este programa otra vez. Y las veces que sea necesario. Sí. Ahora ya sabes qué anotar en tu cuaderno. Creo que ya. Podría tomar apuntes de los podcasts y documentales de literatura. Sí, puedes hacer ejercicios para encontrar las fechas o eventos que más se repiten. Además, hacerlo a lápiz o con colores te ayudará a dibujar flechas o elementos para conectar con conceptos o vincularlo con lo que ya sabes,
y eso es mucho más rápido si lo haces a mano que en la compu. El chiste es que se haga lo más didáctico y visual posible para que se te quede grabado en la memoria. No memorizado, sino como un recurso que vive en tu cabeza y puedes recordar con facilidad. Vamos a parar un poco. ¿Por qué? Ay, no, Juanma, no queremos ver tu colección de cosas que estaba desayunando y que se parecen a personas famosas. Vamos, Citlali. Tienes que admitir que esa hojuela de maíz sí se parece un poco al Che Guevara. Claro que no. Bueno, ya X. No vamos a hablar de eso. No esta vez. Ah, qué bueno. Pero entonces, ¿por qué paramos? Porque esta es la parte donde nos damos el tiempo de detenernos y revisar la información. ¿Cómo revisar? Sí, es importante saber si nuestros apuntes están en orden, si entendimos realmente el tema. ¡Claro! Revisar los apuntes. Incluso podemos hacerlo leyendo en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Un par de estudios publicados en la revista inglesa Memory demuestran que leer en voz alta permite que memoricemos información con más facilidad. ¿Qué relación tiene el aprender con leer en voz alta? Entender un concepto es mucho más valioso cuando lo haces en voz alta porque lo atacas desde dos puntos. ¡Claro! Recibes información de forma auditiva y visual. ¡Eso mero! Mientras más sentidos puedas anclar al aprendizaje, te será más sencillo acceder a él en el futuro. Ahora tú me tendrás que leer tus apuntes. Me parece buena idea, podemos intentarlo. Ahora veremos otra forma de revisar la información periódicamente, que consiste en hacerse exámenes a menudo. Es la mejor forma de ir comprobando si el conocimiento es adecuado. Sí, yo me siento más cómoda haciéndome mis propios exámenes, porque puedo saber en qué estoy fallando. Incluso crear tus propias preguntas ayuda a comprobar el conocimiento o la información. E intercambiar estos exámenes que diseñamos con las y los compañeros puede ayudar a reafirmar lo que ya sabemos. Hablar del tema visto en clase también ayuda a revisar la información. Sí, luego me ha pasado que comparo lo visto en clases y me doy cuenta de que pasé por alto un dato que los demás creen que es importante. Sí, yo me distraigo mucho, pero cuando termino preguntando a las y los demás qué es lo que más les gustó, lo que menos entendieron, me ayuda a comparar la información que tengo con la de ellas o ellos. Sí, por eso siempre estaré a favor de armar grupos online con otros compañeros o compañeras para comparar información. A ver, Citla, si tuvieras que hacer una revisión de lo que hemos visto hasta el momento sobre los tips para aprender rápido, ¿qué dirías? Creo que ahora sí me agarraste en curva. ¡Venga! Yo sé que puedes. Ponte a prueba. Voy a empezar por lo obvio. Hasta ahora llevamos 4 tips con este que estamos viendo, el de revisar información periódicamente. Ajá. ¿Y cuáles son? Aprender la información de formas diferentes. Estudiar diferentes materias cada día. Llevas 2 y te faltan otros 2. Ya estamos a la mitad, tú puedes. Voy. Shh, no me desconcentres. El tercero es tomar notas o apuntes y el cuarto... Es este del que estamos haciendo el ejercicio. ¡Ah, qué fácil fue! Pues claro, revisar el conocimiento cada cierto tiempo refresca la memoria y nos permite tenerlo en mente. Es como pasar por la misma calle todos los días. De tanto hacerlo, llega un momento en el que aprendes hasta el más mínimo detalle. Creo que casi no aplico esta de revisar la información. Trataré de hacerlo más seguido. Es muy bueno y funcional. Si quieres, podemos hacerlo juntos. Pues sí, me gustaría, por el bien del trabajo en equipo. Ahora vayamos al quinto tip. Bueno, parece que finalmente llegamos al último punto. ¿Estás emocionada? Pues la verdad es que sí. Siento que todas estas herramientas me van a ayudar mucho en el futuro, para trabajos que tenga que hacer y obvio para mi examen de literatura. Sí, son herramientas de la vida diaria. Ahora parecen solo académicas, pero bien empleadas y explicadas, sin problemas pueden salvarte en tu vida laboral. ¿Cuál es el último punto? Conectar lo que estás aprendiendo con lo que ya sabes. ¿Cómo funciona eso? Basémonos en esta premisa. Mientras más puedas explicar cómo se relaciona tu nuevo aprendizaje con el conocimiento que ya tenías, será más fuerte la comprensión de tu nuevo aprendizaje y, por lo tanto, más fácil de recordarlo en el futuro. La explicación suena más complicada de lo que de verdad es. Sí.
También creo lo mismo. Es como si tuviéramos un ancla por cada cosa que vamos aprendiendo. A ver, explícate. Iremos a lo más sencillo con un tema del que ya estoy investigando. Sobre libros, tarde lluviosa y una taza de café. El boom latinoamericano. Me encanta el café. Y la literatura, obvio. Tienes mi atención. Bueno, para explicar el boom, tendríamos que saber algunos conceptos previamente, como corrientes en las artes, el nombre de Julio Cortázar y algo de contexto sobre literatura en Latinoamérica. Muy bien armado, ¿eh? ¿Pero podemos discutir esto con una taza de café? Bien, para poder explicarlo, vayamos por partes. ¿Qué puedes decirme de las corrientes en las artes? Que son movimientos o fenómenos que engloban un conjunto de artistas u obras y basados en ciertas características se asignan como grupos. ¡Excelente! Para poder entender qué es el boom, es importante saber qué es una corriente artística. De otro modo, no entenderíamos qué es el boom, ¿cierto? Pues partiendo de que vamos a hablar de lo más obvio, hablaría de Julio Cortázar. Porque es importante que alguien conozca el significado de cada uno de estos elementos. Porque alguien que no sepa quién es Julio Cortázar no podría entender elementos importantes del boom latinoamericano como corriente artística. Porque es importante conocer, antes de este ejemplo, quién es Julio Cortázar. Porque fue un autor latinoamericano muy reconocido y su obra trascendió fronteras y temporalidades, por lo que sigue vigente. Hablar del boom radica en que escritores como Cortázar han sido reconocidos mundialmente. Por eso se dice que son todo un boom de letras. Por lo tanto, si quisiera hablar del boom y cómo se populariza la literatura latina en la Europa, debería tener claro estos elementos. Sí, es importante conocerlos. De otro modo, uno se podría perder. Exactamente, esa es la importancia de conocer los elementos previos, pero podemos usarlos para asimilar cosas nuevas. Y así es como partiendo de elementos como un autor que ya conocíamos, podemos ejemplificar corrientes de literatura como el llamado boom, con autores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes o Jorge Luis Borges. Y no te olvides de las escritoras, Juanma, como Rosario Castellanos o Elena Garro. Si partimos de un elemento sencillo, podemos anclar algo que nos resulta nuevo y derivar otros temas que actualmente son muy pertinentes. Amigas, amigos, no olviden visitarnos en jovenesencasa.cep.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook, fb.me/jóvenesencasa. O vuelve a ver los programas de Jóvenes en Televisión en youtube.com/mediasuperiormxcep. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos. Yo soy Citlali. Y yo soy Juanma y ya me voy a bañar. Hasta la próxima.